15. 5, 4, 3, 2, acción. La ladrillera, la Minita, lleva operando por casi 60 años en la elaboración de tabletas de barro. Actualmente, la producción se percibe como un proceso mecánico, a pesar de tener una línea enfocada en el proceso manual. En su acercamiento, el artista Santiago Reyes propone una pausa en la producción seriada. Así, surgió un tiempo singular para la experimentación y el juego. Las propiedades materiales del barro comenzaron a determinar las líneas de experimentación, gracias a lo cual se pudieron diseñar y elaborar nuevos moldes y hacer combinación de barros. Esta experimentación permitió empezar a construir tradición artesanal en los municipios de La Minita y Ambalema. Los resultados se socializaron en el taller de cerámica de Amba Viva en Ambalema.